¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. Buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerle a Miguel, no ya solo su colaboración, sino que me parece que es un ejemplo vital. Y ojalá ese espíritu de lucha, esa forma de entender la vida pueda trasladarla a todos los jóvenes deportistas, en este caso del baloncesto en Cáceres. Pero claro, evidentemente es extrapolable no solo al deporte, pero ojalá puedan aprovecharse de tu vivencia muchos chicos, porque seguro que les valdrá para el deporte y sobre todo para el resto de su vida. Y una vez dicho esto, pues bueno, hablo un poquito de la semana. La semana pues ha sido un tanto rara, ¿no? Porque no hemos podido recuperar a José Marco, que no ha podido tocar balón toda la semana. Y hasta esta última sesión de entrenamiento no he podido contar con Brandon. Entonces, bueno, hemos tenido que trampearlo en cuanto a la calidad de entrenamiento. Yo creo que ha sido buena, porque no hemos entrenado mal, pero hemos tenido que poner a Carlos Toledo en algunas sesiones de jugar por dentro. Alberto Cano nos ha ayudado en situaciones de juego interior. Y bueno, creo que hemos trabajado bien, pero bueno, quizá nos ha faltado un poquito la presencia física de Brandon, que está en un excelente momento de forma, y espero que no le repercuta demasiado su baja en el partido de mañana. Ávila me parece un muy buen equipo. De hecho, allí nos ganó en la prórroga. Sí es cierto que nosotros no jugamos al nivel que podíamos o que esperábamos, pero eso no está en detrimento de que ellos hicieron un muy buen partido, muy bien planteado. Es un equipo duro, con mucha intensidad, con mucha capacidad de trabajo, quizá un poco también fruto por el ambiente que rodea al club, por las necesidades y las carencias que tienen, no de juego ni de jugadores, sino quizás de estructura económica, y les hace ser un equipo muy duro, muy competitivo. Me parece un partido donde vamos a tener que trabajar muchísimo nuestro rebote, el balance defensivo, muchas situaciones de bloqueo vertical, de bloqueos indirectos verticales. Bueno, me preocupa porque sé que tenemos que estar a un muy buen nivel defensivo para poder ganar. ¿Preguntas? ¿Qué cosa? Bueno, José, ¿cómo estás sobre todo? Está, puede alimentarse, no ha tocado balón, o sea, bueno, de hecho es el primer día que viene al pabellón, esta mañana, desde el partido de Castellón, pues está fuera de combate, así que bueno, ha sido más largo de lo que realmente esperábamos, se complicó todo por la bajada de defensas y el problema es que no ha podido alimentarse, y ahora está, pues ha perdido kilos, está débil, vamos a ver, se le va a hacer un trabajo especial con Mario y Jim para poder recuperarle físicamente, para que su alimentación sea lo mejor posible y pueda ponerse un poquito más fuerte, y vamos a ver cuándo puede entrar en cancha, no lo sabemos. Habláis del grado de comunicación vuestra a nivel de hablar del ascenso y tal, o solo habláis del próximo partido. Sí, sabes que soy prudente en ese sentido, muy prudente. Porque, bueno, que entre otras cosas no podemos permitirnos ninguna derrota, con lo cual tengo que afrontar esta situación pues mirando el siguiente partido. El siguiente partido solo me preocupa Ávila. Sé que Castellón ha vuelto a coger un ritmo importante, pienso que va a ganar todos los partidos y en esas circunstancias me pongo, y por eso solo me toca afrontar el siguiente partido que es Ávila. Bendita presión, ¿no? Hombre, yo estoy súper contento. Yo ya dije que esta es nuestra situación, la quisiera cualquier equipo de la liga. Ahora, creo que hemos demostrado que con todo lo que nos ha pasado durante la liga, el hecho de perder
de no poder contar durante muchas jornadas por la recuperación de Luis, perder a un jugador que era determinante como Ben, y ahora perder al jugador más valorado del equipo y que tiene una influencia tan grande dentro de él como es José Antonio Marco, el resto de los jugadores han dado un paso hacia adelante y hemos sabido solventarlo, que eso no es fácil. Y bueno, pues nos quedan estos 4 partidos que hay que afrontarlos. Yo los afronto con más ilusión que con presión, las cosas como son. Y espero que ese podérselo transmitir a los jugadores, que tenemos cerca una posibilidad, pero que todo pasa por ir despacio y con calma. ¿Pero podemos saber que en una vez? Bueno, creo que es que ahora ninguno tiene red, ningún equipo, el que se juega al descenso, el que se quiere jugar en playoff. Nosotros estamos en la mejor posición. Yo ahora mismo no me cambio por Castellón, evidentemente. Me imagino que Castellón sí se cambiaría por nosotros. O sea que estoy ilusionado de poder conseguir algo, pero para todo pasa ahora mismo solo por Ávila. ¿Algo más? Sí, ¿cómo juega Ávila? Muy agresivo, muy duros atrás, mucho sacrificio defensivo. Es un equipo que rebotea mejor que nosotros. Tienen tenían una referencia muy importante, que es la de Johnson en poste bajo, que me imagino que conoceréis, que la han perdido, que no viene. Me preocupa porque sabíamos cómo jugaban. Estaba muy claro. Era su referencia ofensiva, querían llevar la bola a situaciones de poste bajo y desde ahí crear, y ahora cambiarán. Entonces, creo que van a dar un paso adelante en agresividad, en situaciones un poco más inesperadas que hasta ahora no lo han hecho porque tenían esa referencia de Johnson muy grande. Brandon va a tener menos minutos, lógicamente, ¿no? Brandon, todo dependerá de su estado físico. Él es que ahora estará muy débil, ha entrenado a buen nivel, pero sí es cierto que es el último entrenamiento de la semana, es más corto, tiene menos exigencia física. A ver, en el día de esta tarde y todo el día de mañana hasta las 9, cómo recupera físicamente. Pero vamos, lo necesitaremos y estará en cancha, sí, sí. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no es el mejor físico.